Deportivo Cali, tras el terrible 2022, ¿cómo arranca en la tabla de descenso 2023? Quedaron definidos los números luego del todos contra todos. Terminó un año en el que Deportivo Cali fue penúltimo. Consecuencia. La tabla del descenso 2023, actualmente Deportivo Cali en esa tabla del descenso tiene 96 puntos sumados. Son 31 del 2021 al 1 con Alfredo Arias, 31 en el 2022 a 2 con el uruguayo y Rafael Dudamel, 18 en el 2022 a 1 con el venezolano y 16 en el 2022 a 2 con Mayer Candeló, Checho Angulo y Jorge Luis Pinto. Su promedio es de 1.23, que lo dejan ubicado en la posición número 14, tal cual lo refleja la gráfica compartida por el periodista Orlando Asensio, El Tiempo. Así que el cuadro caleño empezará el 2023 superando solamente a 6 equipos en esa tabla. Están Once Caldas, Deportivo Pasto, Alianza Petrolera, Unión Magdalena y el Parque Hacienda. Es una situación compleja en la que cayó debido al bajo puntaje del 2022. Fue el segundo con menos puntos sumados. Por eso lo bajo que cayó en esta tabla. Ahora bien, tiene todo el 2023 para salir de ahí. Los puntos que vaya haciendo se sumarán pensando no solo en la posibilidad de la estrella 11, sino en engrosar su promedio para que deje de pensarse en qué puesto está en la tabla de descenso.